Buenos días, Pumas Pumafiteros, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión por Deporte UNAM de Pumafit. Yo soy Angélica. Y yo soy Daniela y estamos felices otra vez de estar aquí con ustedes. Esperemos que... sí. Hoy está Sofi y Tito que anda por allá, no sabemos dónde, pero, o sea, viendo sus cosas de trabajo, pero ahorita regresa. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo están? Hoy hace un poco más de frío acá en la Ciudad de México, esperemos que... no bueno, les haya ganado. En muchas partes de la República, por el frente frío número algo. Y muchas por el huracán Iota, sí, que esperemos que pase llegue, pronto y llegue pronto la ayuda a quienes la necesitan. Pero bueno, esperemos que su cama no los haya seducido de más y que ya estén arriba y desde temprano se hayan activado y hayan todas sus clases y así. Y si no es así, pues ahorita ya descobíjense, pónganse su tenis, su ropa de entrenamiento y listos para una sesión que hoy está muy bonita porque vamos a trabajar abdomen, pero casi todo el abdomen esta vez lo vamos a trabajar de pie. Entonces va a ser una sesión diferente, pero no por eso menos exigente. Y algunos de los ejercicios de abdomen que van a ser de pie incluyen trabajo aeróbico. Es que estaba pensando justo en... Es que tiene mucho frío, ¿verdad? Sí, oigan, aquí hace frío. Deberían de estar aquí con nosotros. Por eso hay que calentar bien, vamos a hacer. Si vieran a Santi, viene como un osito cariñosito así. Afelpado. ¿Sabes? Entonces, fuerte pero afelpado. Para la rutina de hoy solo van a necesitar su tapete o su toalla para ponerse en el piso, su garrafoncito que ama Pumafit, o sus múltiples aparatos. Sí, que ya vimos que tienen ahí todos sus materiales super pro. Y o tus botellas de jugo como nosotras, o tus mancuernas. Y ya, ¿verdad, Miss? Sí. Su agua, acuérdense que aunque esté haciendo frío no significa que no necesitemos tomar agua. Y su toallita por si suda mucho. Hola Fernando Jiménez, hola Marco Pérez, hola David García, hola Caro Quesada, hola Chío, hola Karina, hola David García, hola Mar en Grandez, hola Pato Rustat, saludos, les manda saludos también al staff. Hola Caro Gualito, hola Elena Hernández, hola Karina Osnaya, Patricia Tapia, Dan Rodríguez, Adriana Urbieta, Julia Love Hewitt, ¿cómo estás? Hola Nan, ¿cómo que si te sedujo la cama? Ándale, párate. Elisa Marodri, un beso a todos, saludos y ya están listos. Y a los otros, tantas personas que están viendo. Sale, pues vamos a calentar. Vamos a calentar. El calentamiento de hoy, me estaban haciendo burla ahorita porque un ejercicio mío se llama OB7. Y entonces, pero todas las coreografías de OB7 son iguales, va a ser muy fácil que identifiquen cuál es el de OB7. ¿Cuál es la otra cosa? Lo que estábamos diciendo es que para muchos de ustedes OB7 ya no es de su tiempo. O sea, sí lo conocen, pero es de su tiempo de ahora. Exacto. Del pop tour. Pero en el mío fue mi tiempo de secundaria y así. Entonces, sí. Sí. Sofi, por ejemplo, dice que hizo su tabla gimnástica con OB7 en el kinder. Kinder 1. Justo de estas fechas, ¿sí? Ah, salió así de con sus faldita y así. Yo blanco. Bailando con 9-7. Pues, pero así en los festivales del kinder así era, ¿no? Que no importaba si hacía frío, ¿no? Te ponían tu chorcito, tu faldita y tus trenzas y órale. Ahí le, mija. Va. Bueno, entonces el calentamiento de hoy está. Tiene unos ejercicios que tal vez en la rutina, en la rutina central vean parecidos, pero bueno, son progresiones y tendrá que ver con la frecuencia y la dificultad, las diferencias de cada uno. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Vale, entonces, vamos a empezar a lubricar un poquito y lentito para no rompernos con el frío. Hacemos como que inhalamos y cruzamos aquí. Y cuando cruzamos de vuelta, lo hacemos por detrás. Entonces, cruzamos una vez por enfrente, arriba, y cruzamos por detrás. Arriba, por enfrente, arriba, por detrás. Dale. Eso. Estamos con DJ y Sofi hoy. Arriba, y cruzas por atrás. Arriba, y cruzas por abajo. Dale.
con cuidado hasta donde te den tus hombros, si es que tienes alguna lesión, algún impedimento para cruzar por detrás, ten cuidado. Ahora miren este ejercicio de lado, como si tuvieran un cojín en sus manitas, una pelota, de lado a lado, suben sus brazos, un beso a ángeles. Aprieten el abdomen, acuérdense que no porque no estemos haciendo ejercicios de abdomen, entonces tenemos ahí toda la panza de fuera, todo el tiempo, en todos los ejercicios tenemos que estar apretando el abdomen, manteniéndolo contraído, como ya se los hemos dicho mucho, ¿cómo es, Miss? Inhalas y al exhalar intentas juntar tus costillas y ahí ya las mantienes. Ahora vamos con el paso ese que no pusieron en música. Era así como... Bueno, solo, giramos aquí. Yo como no es de mi tiempo, tampoco me la sé. Pues no importa, con que te sepas una, todas son iguales. Dale. Estamos haciendo círculos hacia afuera. Tus codos están aquí. Estamos acá arriba. Relaja el cuello, no estés así de cuello de tortuga. A parar adentro ahora. Va, abrimos las piernas un poquito más allá de lo ancho de los hombros y vamos a cruzar un brazo por encima de la cabeza. Ahora acuérdate, cuando estás cruzando no te haces hacia el frente, estás derechito, derechita, el abdomen contraído, ahí, un pulso, uno, dos y al otro lado. ¿Listas? ¿Listos? ¿Vale? Gracias. Por eso me encanta que estés, Sofi, porque si no sigue nuestro juego. Aquí también estamos calentando los oblicuos. Esto es toda la lunch, que nos vamos a ocupar un montón. Vamos a trabajarlos bastante para quemar esas llantitas. Ahora, un poquito más lejos todavía. Tú puedes, estírate. Toca al otro lado. Dale. So. Ya debes de sentir que tus cuadros están despertando. Últimas dos. Última. Eso. Ahora, vamos a abrir ahora un poquitito más todavía las piernas. Vamos a hacer como un mini desplante, intentar tocar nuestra espinilla con la mano contraria. Ahora recuerda, aprieta la nalga, echa la cadera hacia atrás, que tu rodilla no se haga para todos lados. Eso no. Dele. Acuérdate, estamos calentando hasta donde puedas, ahorita no necesitas llevarnos tanto. Estamos lubricando articulaciones, estamos diciéndole a nuestro cuerpo que vamos a empezar a trabajar. No estés encorvada, encorvado. Saca el pecho, tu espalda está derecha. Ahora, arriba, cierra un poco tus piernas. Vamos a hacer una sentadilla. Y ahora los brazos, como en el primer ejercicio que cruzábamos, van a cruzar cuando vayamos abajo. ¿Estás listos? Entonces, aquí y subo. Cruzo aquí y subo. Que no se metan tus rodillas. Hasta donde puedas bajar. Aprieta la nalga, no saques la cola de pato. Tu espalda está derecha. Tu pecho afuera. Tus hombros a tres. Otra vez. Otra vez. Sonrisa 3. Ahora mira, vamos a flexionar un poquito nuestras rodillas. Vamos a fingir que tenemos una cuerda al frente y que los que tengan su cuerda de batalla en su casa, pues que ya vemos que sí, pues ahí va.
Vamos a jalar. Ahora vean, existe este ligero muelleo en las rodillas. Ya que jalamos, pero no es a la fuerte. No es perreo. Es muelleo, echando la cadera hacia atrás. Esa es otra clase. Es la de baile de los viernes. Jala fuerte. Estírate al frente. Y jala fuerte esa cuerda. De espalda derecha. Vete la cola de pato. Ya no me lo... Es que me pasó lo de... Como cuando vas a la primaria y tienes que llevar una cartulina con efemérides. ¿Empezaste a leer así? ¿Cómo? ¿Efemérides? No, empecé a escribir todo grandote y luego ya no me cupo. Las primeras se ven muy bien, las últimas. Estos ejercicios ya tengo que... Luego la maestra que ya le falló la vista. Yo sin lentes ahorita, pues también. ¿En qué vamos? Peso muerto. Vamos a hacer un peso muerto, pero mira, está bien bonito este porque... Es un peso muerto motivante. ¿A dónde vas a estar? Para allá. Ok, bueno, para allá. Entonces, miren, vas a flexionar un poquito tus rodillas, echar la cadera hacia atrás, tu espalda queda derechita como una tabla. Esto a veces no se me hace una joroba ahí, eso no. Derechita. Y ahora vas a dar like. Eso, vas a decir que te gusta con tus deditos. Los vas a abrir a los lados y ahí vas a hacer like hacia el cielo. Chiquito, ahí, eso es. Ustedes iban a poder, yo mi flexibilidad ahorita está un poco. ¿Listas? ¿Listos? Entonces, flexiona rodillas, gracias, espalda derecha, la de casi el techo, mira. Ahora, evita que tu brazo vaya para atrás, aquí, como si estuvieran una línea empujada, ahí subes. Debes sentir como tus escápulas, como tus omóplatos trabajan, cómo se cierran detrás de tu espalda. Estamos haciendo esfuerzo también en la parte posterior de la pierna para mantener la posición, para preparar nuestro cuerpo para lo que viene. Siga, dale, 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 dale. Fíjense cómo la espalda de la maestra nunca, nunca se encorva. Por más que estemos cansados, cansadas, no se empieza a encorvar. Sigo haciendo likes y no porque ya me cansé, entonces empiezo a echar los brazos hacia atrás. Siempre tienen que estar sobre la línea que usamos, ¿ok? Sí, sí. Va, ahora vamos a hacer una especie de sentadilla. Bueno, una especie, una sentadilla. La cual tu rodilla tiene que rebasar y cadera está echada hacia atrás. Tu espalda, derecha, tu pecho afuera. Y ahora, sonrisa número 8. La 8 va de lado. Otra vez, la 8, la 8. Muy bien. Y ahora vamos a golpear de lado a lado. Ya hemos hecho este ejercicio. Y entonces giramos. En el caso de la sentadilla, también vamos a girar un poquito. Vamos a dejar todo el peso en una pierna de apoyo, girar y golpear hacia un lado. ¿Listas? ¿Listos? Sale, ya casi acabamos. Hacia un lado y hacia el otro. Gira tu tobillo. Aprieta la nalga. Mantén la posición. Saca el pecho. No empieces a golpear hacia el piso. Saca el pecho. Hasta donde puedas bajar, acuérdate. Pero exígete. Acuérdate que los ejercicios que ponemos, por eso les ponemos variantes. Ustedes son los que se exigen y se ponen los límites. Acuérdense que tienen que escuchar a su cuerpo, pero no ser sobre todo no ser condescendiente, no decir algo, no, ahí está. Último, saltamos la cuerda. Para subir un poquito más nuestra frecuencia cardíaca. Si tienen cuerda, pues agárrela. Sí. Si no tengo, si no sé, si no pasé educación física en quinto o primaria, entonces finjo. Gira tus bracitos. Doble. Así como soy, cruzado. Dando vueltas. 10 segunditos. Más dale, rápido. Dale. Mueve los brazos. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Vamos, man. Y
La misura no tomó agua antes de empezar. Sí, porque me va a deshidratar. Sí, tomé, pero no me viste. Hice un ejercicio especialmente para ti, Tito. A ver. Pero casi te lo perdías. Híjole. Se llama doble like. Doble like. Sas, ¿cómo van? Hola, Joali. Hola, Andrea Hernández. Hola, Gerardo Baena. Hola, Javier Nelas. Hola, Vanessa Marce. Hola, Fátima. Hola, Monique Núñez. Manuel Espinosa. Itzel Sánchez. Exacto, excelente para que se nos quite el frío. Coach Julio, ¿cómo está? Isabela Misli. Mari Machuca. Erci, bravo. Ahí nos dices cómo se pronuncia. Hola. Kenia, hola, buen día. Sale, como ya les dijimos. Vamos a hacer ejercicios de abdomen, pero de pie. Sí. Y ejercicios de tren inferior. O sea, pierna. O sea, cuádriceps, femorales, nalga, pantorrilla, etc. ¿Sabes? Y los ejercicios de abdomen de pie incluyen trabajo aeróbico, ¿ok? ¡Sí! Perfecto. Puede ser la encuesta de qué canción de OV7 es el paso de calentamiento. Ah, acuérdense, el paso fue este, ¿de qué canción? Ahí lo va a poner Sofi, ahí le contesta. Opción C de todas. Contéstenle a Sofi también. Mándenle amor a Tito, a Sofi, unos gris, amor a Sofisito. Ya que gracias a ellos es que podemos hacer esto. Sale, pues ya vamos a empezar porque nos enfriamos. Sas. Primer ejercicio. 40 por 15. 40 segundos por 15 de descanso. ¿Está bien, Miss? Sí, Miss. Desplante con sentadilla chiquita, pues con muchas cosas. Ok, vamos a poner el ejercicio. Déjame ver cómo desplante hacia atrás, sentadilla. Ahora, el desplante no es tan abierto como siempre lo hacemos, que damos un paso hacia atrás grande. Ahora es lo más chiquito que se puede, ¿ok? Y la sentadilla, ya saben, la rodilla de frente no rebasa, la rodilla de atrás va lo más pegado al piso que se pueda. Y cuando regresemos, nuestras piernas están juntas, ahora no están a la altura de los hombros, a lo ancho, están cerraditas, ¿ok? Y ahí el mismo principio, no rebaso, echo las pompas hacia atrás y todo. ¿Estás? Sí, sí. Bueno, 40 por 15, listos, listas. Empezamos en 3, 2, 1, sale, una sola pierna. Acuérdate hasta donde puedas, donde no tengas dolor. Si necesitas agarrarte de algo, te agarras hasta donde puedas bajar la rodilla de atrás, hasta donde puedas bajar en la sentadilla. Dale, dale. Dale, 10 segundos. Brazos arriba, abdomen contraído, una se queda todo el tiempo arriba, hacia el trabajo de hombro y la otra sube, ahora no subes la rodilla, no estás haciéndote todo concha hacia un lado, trabajo para la loncha, para oblicuos. Listos, listas, 3, 2, 1, sale. Hasta donde puedas subir, pero no te hagas hacia el frente, no te encorves, abre la rodilla de lado. Oigan, vamos a hacer pastorela como fit. Entonces, estamos haciendo casting, Sofi y Tito, ¿qué personajes quieren hacer? Tenemos piedra 2 todavía disponibles y arbusto 8. Entonces, sí. Ay, niño Dios, porque ya se me fue el niño Dios. ¿Qué, Tito? ¿Te alientas a ser niño Dios? ¿Sí o no, Tito? ¿Te alientas a ser el niño Dios? 5. Tiempo. Siguiente, desplante cruzado.
¿Qué hacen? Desplante. Ahora la pierna va hacia atrás y cruza, pero no por eso la rodilla de frente se hace para todos lados, ¿ok? Tienen que controlar mucho más todos sus esfuerzos en la nalga. Y doy una patada de lado. Ahí está. Perfecto. Ahora con el pasito perrón ya. Estaba practicando el tito. Tres. Dos. Uno. Bueno, tenemos botellas, ¿no? Bueno, ustedes son muy prontos. Manténgalas con mi mano. Dos. Uno, ya no la suelten. Sale. Hasta donde puedas. Cruzar. Con cuidado. Pateas. Lo ideal, como lo está haciendo Dani, es que no vuelvas a apoyar esta pierna en el piso más que atrás cuando haces el desplante. Pero si no tienes tan buen equilibrio como yo, o tanta fuerza, entonces paso por pasos, bajas aquí, controlas y vas atrás. Cruzado, ahí. Abres, controla el abdomen para que no te dejas. Vayas. Cinco. Vamos a hacer giro de tronco. Aquí no nada más están involucrados los oblicuos, sino también el recto abdominal. Y si contraes adecuadamente, como les dijimos hace rato, también estás ayudando con tu transverso abdominal. Listo, listas. 3, 2, 1, sale. Gira bien tus hombros, sube bien tus rodillas. Acuérdate que también para subir la pierna, tu abdomen bajo está involucrado. Dale, frecuencia. Dale. Va, con tu garrafón que va como aquí, con tu mochila llena de libros, con tu bolsa de mandado, con mandado. Vamos a hacer peso muerto. Vamos a tener una patita, un pie en el piso apoyado, la otra se va hacia atrás y con un pulso chiquito, subo y bajo, ya no regreso la pierna al piso y ya no me incorporo por completo. ¿Sabes? Sí. Tres. Dos, uno, sale. La pierna de atrás bien estirada, no está aquí. No está aquí. Está acá arriba. Concéntrate. Respira. Tu espalda derecha. Te dan la idea, ¿ves? Sí. Aprieta el abdomen. Tienes que sentir el esfuerzo en la pierna, no en la espalda. Si estás sintiendo el esfuerzo aquí en las lumbares, sospecha que algo estás haciendo mal, te estás encorvando. Cinco. Ay. Tiempo. Botellitas. Vamos a hacer como un remo de pie. Vamos a estar cambiando de pierna. Las dos botellas, las dos mancuernas van de lado, al lado de la pierna que se está echando hacia atrás. Es como un mini desplante, pero no llegamos a flexionar la pierna de atrás. Solo apoyo. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1, sale. Ay. ¿Por qué la pierna que está atrás es al lado al que giramos? Para no pegarnos, porque luego se mueve el avión. Si ves aquí, gira. Apriete el abdomen. Va,
Siguiente, vamos a nuestro tapete. Vamos a hacer un puente, nos acostamos en el tapete con nuestras 10 piernas flexionadas, apoyadas en el piso. Y ahí una se extiende, subo la cadera y cuando subo la cadera, sube la pierna para el techo. Ya no se flexiona y la cadera no vuelve a tocar el piso. ¿Listos? ¿Listas? Sí. 3, 2, 1, sale. Junta tus alitas en tu espalda. Sube bien la pompa. Dale. Abajo para femorales, para nalga. De sumo y ahí giro. Sí se mueven un poquito las rodillas, pero no hacia adentro y hacia afuera, sino más bien como hacia donde está la punta, ¿ok? Tienes que apretar muy bien la nalga para evitar lastimar tus ligamentos. ¿Listos? ¿Listas? 3, 2, 1, sale. Entonces, separa tus piernas, tus puntas van hacia afuera. Bajas y ahí giras. Baja hasta donde puedas, hasta donde no tengas dolor. Acuérdate que la sentadilla sumo, el trabajo, el esfuerzo, está sobre todo concentrado en la parte interna de la pierna. Claro que se involucra la nalga y los cuádriceps, los femorales. Pero sobre todo, el esfuerzo y tiempo en tu parte interna. Con tus mancuernas, igual, sentadilla de sumo, abro puntas, hago dos movimientos hacia abajo llevando mis mancuernas al piso con mis botellas. Uno, dos, subo y hago dos bíceps. Uno, dos, dos, por dos. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sí! 3, 2, 1, ¡sale! Con cuidado hasta donde puedas besar. A la derecha. No hiperextiendas tus rodillas, esto es. No hago esto. Hago dos. Elevo. Mantengo mis rodillas un poquito flexionadas y hago los bíceps, apretando el abdomen. Vale, 10 segundos. Tres, dos, uno, descanso. Último. Una sola botella. Pie un poquito más atrás. Lo que voy a hacer es, estoy como en el ejercicio que hicimos de calentamiento, pero ahora es hacia el mismo lado. Aquí abro rodilla, no es al frente, abro atrás, abro rodilla. Sí, sí. 3, 2, 1, sale. Trabajo para oblicuos igual. Llevo bien la botella arriba, la mancuerna. Abre, abre. Vale. Diez segundos.
sudor. Acuérdense que como lo digo a mí, no porque esté haciendo frío, entonces no tomamos agua. Porque pues no nos da mucho calor. Yo sí estoy sudando. Acá también los chicos. Uy, sí, sudando bueno. Tomen agua, hidrátense, por favor. Igual en casa, hidrátense. Que si podemos hacer el reverso al final, no. Hola, Lore. Hola, Dianita. Hola, Sed. Sí. Ya, tomen agua y ahorita seguimos. Sí, yo ya estoy sudando horrible. Salió un poquito el sol, pero ya tengo un buen calor. Hola, Jimé. Hola, Katia. Hola, Dios. Hola, Deme. Hola, Leti. ¿Cómo estás? Un abrazo a ti y a tus niños. Mónica, hola. Gracias, Washington Soto. Hola, Fátima. Va, pues ya se la saben. Ya lo podemos hacer ahorita un poquito más rápido. Ahora que en realidad solo descansaremos 15 segundos. No descansamos tantísimo, ¿no? Esta vez sí fue un poquito más fluido, pero bueno, ahora ya será con la fluidez pensada. En principio, 40 segundos de trabajo, 15 de descanso. Como ya se la saben, pues ya no habrá necesidad de explicar la técnica tanto. Vamos a cambiar de pierna, de lunge, de nalga, según corresponda, ¿ya? Así que recuerden cuál es la que hicieron y listo. No me acuerdo. Pues ahorita te acuerdas. Estarán ya más si buenos. Si no, pues buenos, exacto, se quedarán más buenos y buenas de nuevo. Va. Entonces, empezamos pues. Acuérdense, desplante con sentadilla chiquita. Hace rato, en mi caso, hacía yo la pierna derecha hacia atrás y regresaba a la sentadilla. Ahora pues le tocará la otra. Dale, Capi, dale. Sale, listos, listas. 3, 2, 1, sale. Chiquito el desplante y sentadilla chiquita también. Desplante chiquito, sentadilla chiquita. Dale, dale. Listas, 5, sí, 3, 2, 1.
sale. No me acuerdo cómo era más. Y luego, ¿por qué? Porque me quejo de los comafiteros. Exacto. Dale, dale. Dale, sube esas rodillas. Gira bien los hombros. Aprieta el abdomen. Derechita tu espalda. Dale. 10. 5. Tiempo. Peso muerto. Cambia de pierna. Acuérdate, la otra ya no vuelve a tocar el piso. 5. Lo hacemos con pulso, bajar y subir. Sale. Prende el abdomen. Concéntrate. Respira. Luego sirve que veas un punto en el piso y te enfoques en ese punto para ayudar a mantener tu equilibrio, tu concentración. No, tampoco te ayuda tanto si estás todo disperso. Dale. 10.
Dale, dale. Acuérdate que en el bíceps tus codos están pegados a tus costillas. Bueno, en este en particular, no estás jugando con tus hombros, tu espalda, como dijo Dani, derechita. No estás balanceándote. ¡Tiempo! ¡Último! ¡Sí! ¡Sí! Con una mancuerna, con una botella, vas a cambiar de mano. Te vas a cambiar de pierna. Acuérdate. 3, 2, 1, sale. Y juntas de lado. Estírate bien también. Contraemos esos oblicuos y nos extendemos al momento de llevar el peso hacia el techo. Llévalo bien en diagonal. Solito. Dele. Abre la rodilla, acuérdate. 10. ¡Qué clasidad el puma, tu papitero! ¡Aguanta! ¡No te pares! ¡Tiempo! Eso. ¿Cómo van? Tomen agua. Todavía tenemos 7 minutitos para un juego chiquito al final. Y estirar. Tomen agua. Hola, Alice. ¿Dónde puedes conseguir el conjunto deportivo que traemos? No sé. Perdóname, Pati, pero pues no sé. No sé si en la tienda Nike de acá de Ciudad Universitaria la vendan, la verdad que no. No sé, pero... sí. No sé, síganos para más dudas resueltas. No, discúlpame que no sé. No, no veo. Dinos. No veo nada, dinos. Díganos por qué. A ver, dice. ¿Qué canción de OBC que se pasa que dice la misa? ¿Opción o no? Chabadabada. No es obsesión. Opción 2 no es obsesión. Opción 3, ritmo de la noche. Ritmo de la noche. Ajá. Pero esa ya no están así, ¿no? ¿O de ellos? O sea, me refiero, es como un. Es el cover, ¿no? De alguien. ¿Y no cuál sé. Es la otra opción? En todas las canciones es en ¿Cuál fue la que ganó? Apenas está, todavía está el resultado. Bueno, vamos a trabajar un poquito de brazo. Lo que vemos los resultados. Todavía tienen estos segunditos para votar. Con sus mancuernitas y con sus botellas con peso. Ahí con tu trapo ahí, tu chones encima. Vamos a hacer una escalerita que va a estar muy fácil. Qué padre. Digo, sí. 10, 20 y 30. Bueno, empezamos con 30 primero. Hacemos bíceps y press, ¿ok? Y ya, ese va a ser nuestros dos ejercicios. Acuérdense, el press, no tengo cuello de tortuga. Si me molestan mis hombros, lo puedo hacer un poquito en diagonal. Pero si no tengo nada, lo hago hacia arriba. En ambos casos, nuestro abdomen está contraído, nuestra espalda está derecha y no me muevo para todos lados. ¿Va? ¡Sí! ¿Estás? ¿Listos? Empezamos. 30, 20 y 10. Sale. 1, arriba, bajo. 2, arriba, bajo. 3, dale. 4, mira cómo giro las muñecas cuando subo. 5. Se me dice que no nos va a dar 30, 20 y 10 por el tiempo. 6. Bueno, hacemos 20, 15 y 10. ¿Les parece así? 6. Por encima. 7. 8. Ábrete el abdomen. 9. Hazle. 10. Baja los hombros. 11. Relaja el cuello. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Último. 20. Vamos ahora a descansar 5 segunditos. Relaja, mueve tu cuello, tus hombros, afloja. 5. Se va. 1. 2. 4, 5, 6, 7, 8,
14, último. 15. Descansamos otro poquito. Ah, qué fácil está. Vamos por 10. 3. Y terminamos. ¿Listas? ¿Listos? 5. Dale. 1. Y regresa. 2. Ahora, acuérdate, tú subes las mancuernas, pero tú también las bajas. Esto es, no subo y aguado los brazos. No sé en qué vamos. 6. 7. Dale, ya casi. 8. Fuerte ese abdomen. 9. Último. 10. Descanso. ¿Cómo están? Esto es muy fácil. ¿Verdad? Ya acabamos. Vamos a estirar ahí en su lugar. Va, yo hubiera votado por la todas las anteriores. O sea, hacia un lado, llevamos el cuello ahí. Ahorita estiramos un poquito el cuello. Ahorita la maestra le dice cuál es. Se las va a bailar. Esternocleidomastoideo. Se las voy a bailar. Si nos da tiempo, con mucho gusto, vengo preparada. Pero creo que Sofi ya me dice que ya no se puede, lo siento. En otra ocasión será. Cambio de lado. Muy gracias. Muchas gracias, Leti. Es Leti, aquí. Ah, hola, Leti. Qué fácil. Exacto, acuérdense que siempre tienen que decir, qué fácil. No es obsesión, dicen. Gracias, Fátima. Brazo frente al pecho. Comentarios. Luna, qué bueno que te gustó. Hola, Pablo. Hola, Juana. Fanny. Cambio de lado. Bueno, ya te contestaron, que no. Esta ropa sí es, se la dan a los entrenadores y a los equipos representativos, a los deportistas de la UNAM, pero sí hay ropa en la tienda de la UNAM, de Nike. Tienen algunas cosas parecidas, lo único que tendrían que hacer ustedes es ahí mismo, creo que sí les estampan. Antes estampaban algunos. No sé, pero les estampan lo que tenemos aquí nosotros, lo mismo de deporte. Cruza pierna izquierda sobre pierna derecha, manos entrelazadas por encima de la cabeza, vamos hacia un lado. Mírame los ojos. Casi casi dicen que Susanita tiene un ratón, inventen también. Cambio de lado, regreso al centro. Sí, pero ahí no, no bailaban eso. Cambio de pantalla. Ahí bailaban, se pongo en la otra segunda. La de calendario de amor, dicen también. Es así, ellos, aquí nuestro staff ya no las conocen. Se la cantan cada 14 de febrero. Sus amorcitos, ¿cómo no la van a conocer? Talón a la nalga. O no, llegan así con sus flores. Enero, sus chocolates. Para cantarles a sus amorcitos. Obvio, la mía es porque ya no tiene dominado. Cambio de lado. Oiga, cada mes acuérdense que se conmemora el 25 de cada mes, el Día Naranja. En esta ocasión de noviembre, cambio, voy a tocar las puntas abajo. El CEPE está organizando, el Centro de Enseñanza de Estudios para Extranjeros, la conmemoración de este día, ahora en noviembre, para todas las niñas, mujeres que quieran participar, tomarse una foto, incluirla con una frase. Aquí cruzo hacia un lado, de su autoría o no precisamente, no vamos a dejarle quién es, para hacer ahí un collage de fotos conmemorando el Día Naranja en contra de la violencia de niñas y niños y mujeres. Cambio de lado. Pati Tapia, saludos. Cubaquitera de 65 años y pudo hacer toda la rutina. Exacto, hoy fue una rutina sin impacto. Yo me paré bien rápido, pero ustedes no lo hagan así porque justo ahorita ya estoy así dando vueltas. Desde el baño, ¿no?
Exacto. Es por una rutina sin impacto. Inhala profundo. Para que vean que no necesariamente. Exhala. Tenemos que hacerlo todo con impacto. Pero sin nada. No por no hacerlo así. Exhala. Trabajamos menos. Última, súper profundo. Llénate de aire, de cosas bonitas, de pensamientos positivos para este miércoles. ¿Hoy es miércoles, no? Sí. No, gracias. Y lento, 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 lento. Exhala. Muchas gracias a todos. Es un aplauso, un buen trabajo. Nos vemos el sábado. ¿Cuál era la canción de el sábado, todas las anteriores. El sábado, no, lo de No es obsesión, ¿no? Exacto. No, 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 no. Nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Rutina para personas de la tercera edad con FumaFit. Acuérdense, inviten a todos sus jovenazos de la casa y los que no están en la casa también, díganles, escríbanles que nos vemos a las 10 de la mañana aquí el sábado. Muchas gracias a todos por sintonizarse con nosotros. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Cuídense mucho, seamos las personas. Gracias. Bye.